Hola amigos de ¿Qué me recomiendas? Todos los recomendadores, hoy me encuentro en San Andrés, Guayacatlán, mejor ubicado en el parque Ecocay, donde vamos a hacer un poco de senderismo, vamos a conocer a los árboles abuelos, varios manantiales, la cueva del guardián, entre otras cositas que vamos a ver acá. Así que acompáñenme en esta aventura porque vamos a vivir muchas cosas. Así que ahorita nos vemos. Esto es ¿Qué me recomiendas? Bueno amigos, ahorita antes de entrar al bosque vamos a hacer un pequeño ritual, un pequeño pedimento para que nos den el permiso y el acceso los guardianes, los espíritus y no nos pase nada adentro del bosque. Así que ahorita lo van a ver porque estamos en el parque Ecocay. Bueno, miren, vamos a hacer lo que es un pedimento, un pequeño ritual. Esto lo hacemos como una forma de respeto a lo que es a la naturaleza y para poder pedir permiso, el poder adentrarnos más aquí en el bosque, el cual yo les voy a pedir que igual cierren sus ojos y igual si gustan tomarse de las manos y vayan repitiendo después de mí. Ok, comenzamos. Te pedimos a ti. Aquí. Madre naturaleza, Madre naturaleza, que nos permitas, que nos permitas adentrarnos a este tu bosque. A este tu bosque. Venimos con la plena conciencia, con la plena conciencia de respetar y valorar todo tu hábitat natural. Y aquí guardián del bosque, Huatepoxtle, te pedimos Que nos guíes y nos protejas durante nuestro recorrido. Y nos permitas admirar la belleza y resplandor de tus luciérnagas. Todo esto te lo pedimos de todo corazón. Gracias. Ok, bueno, este es un pedimento que se hace también respetando toda creencia, religión. Y bueno, igual mencioné un personaje, Huatepoxtle, que quiere decir viejo guardián. Y bueno, que este personaje a lo mejor como una leyenda o no leyenda de aquí del bosque de San Andrés, pues algunas personas relatan que han visto este personaje, algunos como un ser pequeñito, como si fuera un duende, y otros como un gigante, una persona muy alta. Entonces bueno, él es el encargado de cuidar lo que es aquí el bosque. Es por eso que nosotros hacemos este pequeño ritual, esta forma de pedir permiso, lo que es la naturaleza. Bueno amigos, pues acá estamos con nuestro buen guía Héctor. ¿Sánchez Perea? Sánchez Perea. Somos primos. Lejanos. Cuéntame un poco, ahorita vamos a hacer, estamos haciendo senderismo, pero ¿a dónde nos dirigimos? Ahorita nos dirigimos lo que es el mirador, posteriormente lo que es la cueva, conocida como la mina, y Piedra del Guardián. ¿Qué nos podrías decir de acá del Parque Ecocay? Pues que vengan, que lo visiten, ahorita ustedes se darán cuenta del lugar que tenemos, y bueno, es para toda la familia. Ahorita en esta temporada de luciérnaga. Ahorita hace rato hicimos el pedimento. ¿Eso en qué consiste? ¿Por qué lo hacemos antes de entrar al bosque? Pues igual, una forma de respeto a la madre naturaleza. Y digo, anteriormente esto igual se hacía desde mi padre, desde mi abuelo. El trabajo aquí que se hacía anteriormente, pues es un trabajo peligroso. Entonces, bueno, antes que nada, bueno,
nos encomendamos a Dios, pero igual pidiendo permiso lo que es a la naturaleza. Pues vamos a continuar en esta subida, en esta travesía con nuestro buen guía Héctor. Contáctenlo cuando vengan a San Andrés Guayacatitla, al Parque Cocay. Ahí van a estar viendo su número y más adelante van a ver todo lo que estamos conociendo. Hola, ¿qué tal? Miren, aquí estamos lo que es el mirador, el también conocido como el calentadero. Aquí estamos a una altura de alrededor de los 3000 metros sobre el mar. Y bueno, de aquí podemos apreciar también pues gran parte de lo que es el Valle de San Martín, Toluca, San Gregorio, Analco. Y bueno, esta es parte del recorrido igual que tenemos en el tractobús. Y ya posteriormente lo que sería el avistamiento de la luciérnaga. Esperemos les gusten ahorita las tomas que están haciendo aquí todos los medios, para que puedan ustedes admirar esta gran vista. Don Héctor, al fondo, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué población estamos viendo? Porque parece que ahí pues se pueden apreciar algunas pues poblaciones. Aquí tenemos cerca lo que es San Andrés, ahorita donde venimos, la hacienda de Concla, de Miguel Concla, donde está el ermitorio franciscano. Sí. Y bueno, ya hacia el fondo tenemos lo que es la cabecera municipal, que es San Salvador el Verde. Ya posteriormente, ya más hacia abajo, más poblado ya lo que tenemos es Analco, San Gregorio, San Martín, incluso parte de lo que es hacia Puebla también. Don Héctor, platíquenos, el día de hoy estamos en esta zona boscosa cerca de San Andrés. ¿Por aquí es donde se encuentran las luciérnagas o todavía hay un recorrido más para encontrar el santuario, por así decirlo? De aquí? No, incluso la luciérnaga se puede observar ya desde el área del Truchero. Y ahorita, bueno, esta es parte de lo que tenemos del recorrido, pero sí, desde el área de Truchero podemos observar, el área de Manantiales también, desde ahí se observa muy bien la luz. ¿Qué onda, amigos recomendadores? Pues seguimos acá en ¿Qué me recomiendas? En San Andrés Guayacatitla, en el Parque Cocay. Ahorita nos encontramos en el área del mirador, donde pues entre más para atrás me voy a caer. No se crean. Estamos en el área del mirador, donde se puede ver San Lucas Atoyatenco, San Andrés, San Lucas el Grande, también San Lucas Atoyatenco, pues no lo creas, acá la gente chismosa. Tlanalapa, San Salvador el Verde, San Andrés Guayacatitla, entre otros municipios. Acá estamos acá todavía viendo al público que viene a vivir esta experiencia en San Andrés, en el Parque Cocay, con nuestro guía Héctor Sánchez Perea. La verdad, es algo muy padre vivir esta experiencia, seguir subiendo y conocer la naturaleza, hacer un poco de ecoturismo, y más cuando haces un poco de senderismo, está muy padre. Así que no se lo pierdan, acá es el mirador y ahorita seguimos subiendo a ver más lugares. Y próximamente las luciérnagas, chicos. ¿Qué onda, amigos recomendadores? Pues ahorita ya estamos acá en la Piedra del Guardián. Aquí seguimos en el Parque Ecocay, donde seguimos observando maravillas. Si se dan cuenta, acá está el guardián. Y pues explícame un poquito, Héctor, del guardián que tenemos aquí. Sí, mira, bueno, aquí lo que son los caprichos de la naturaleza. Aquí era un peñasco más grande de piedra que en los temblores pasados se derrumbó hacia la parte donde está la barranca. Y bueno, aquí ya no se podía pasar. Posteriormente abrieron lo que es ya el camino nuevamente, pero cuál fue nuestra sorpresa, que así como ahorita ustedes visitantes y eso sacando fotos, pues ya nos dimos que tenía una forma, ¿no? Incluso gente que nos ha visitado igual comentan
que en otros bosques, pues esto no es coincidencia, esto es un guardián que cuida aquí nuestro bosque. Igual está enorme el guardián, ¿no? Sí, es una piedra muy grande. Ahorita desde aquí se ve pequeña, pero sí es una roca muy grande. Y digo, bueno, esperemos le encuentren ustedes la forma. Es como se ve de perfil, ¿no? Un rostro. Y ahorita de aquí nos vamos a la cueva. A la cueva, exactamente. Pues no se pierdan esto porque seguimos en esta aventura en Ecocay con nuestro guía Héctor. Esto está maravilloso, créanme. Bueno, amigos, seguimos subiendo acá en el senderismo. Y pues ya estamos con el secretario del Parque Ecocay. Nos viene acá cuidando como cada año. ¿Cómo está, señor? Pues ahí estamos bien. ¿Ahorita dónde nos dirigimos? Nos dirigimos a la cueva donde antes se escondía la gente, donde cuando nos buscaban los revolucionarios venían matando gente, pues ahí según era escondido la gente. Pues la cueva ya tiene muchísimos años, piensa que la cueva. Y se hizo sola o la hicieron, se ve que la hicieron. ¿Quién sabe en qué tiempo? Dato curioso, ¿eh? Sí. En este dato curioso, les quiero decir que en la cueva a veces llega a fallar el equipo. Hace 3 años que venimos, sí. Porque hace un año no hubo. Hace 3 años que venimos, tomamos varias fotografías a todo el equipo de Ecocay, sí. Entre los guías y todo el personal directivo, y la mayoría de las fotos que salieron con sombras, algunas caras borrosas, como si hubiera otras personas enfrente de ellos, sí. Así que normalmente cada vez en la cueva falla el equipo o no quiere jalar el equipo, así que ahorita que lleguemos a ver qué pasa, a ver qué sucede, porque la cueva cada vez nos sorprende. Sí, luego atrás de quien se saca la foto sale una sombra con un personaje distinto. Quiere decir que hay vibra ahí. A los que les gusta el turismo paranormal, vénganse a Ecocay. Sí. Sale, entonces yo ahorita los dejo. Ya estamos llegando a lo que es la cueva, que se encuentra ahí arriba. Ahorita vamos a subir ahí arriba y van a ver qué pasa. Bueno, amigos, ya nos encontramos en la cueva. Ahorita el guía nos va a explicar un poquito de lo que es la cueva y nos vamos a introducir a ella hasta el fondo, a ver, hasta topar, a ver qué nos encontramos. Ya estamos acá en la cueva. ¿Sí? ¿Qué me puedes contar de ella? Pues aquí también tiene nombre de la mina. Y bueno, incluso aquí en la entrada también hay unos petroglifos, unas escrituras antiguas. Sí, desconocemos el significado. Pero bueno, aquí también hay muchas leyendas de un tesoro enterrado, escondido. Al igual, bueno, esto anteriormente en el tiempo de la revolución también pudo haber servido como escondite de la gente, ya que pues de la parte de abajo no se ve aquí esta cueva, pero ahorita estando nosotros acá arriba, sí ya podemos observar hacia abajo quién sube y quién baja. Y bueno, pues ahorita igual aquí se ha acondicionado un poquito, igual gracias a los... a la gente del comité de Ecocay, para que sea un mejor acceso, más fácil al turista que venga aquí o a visitar. Va, pues vamos adentro, a ver qué pasa. Vente. ¿Qué pasa? Dame la mano. Aquí sí, con cuidado, Ahí. Agarra toda la T y yo me agarro de ti, Brando. Ahí está. Pues acá, al inicio de la cueva, hay los grabados. Ajá, unas escrituras. Aquí, mira. Son estos. Que de acá. Aquí esto, bueno, a lo mejor rascaron que querían hacer poner una imagen. Pero esto es más reciente. Incluso aquí igual pusieron una cruz. Pero aquí igual hay más escrituras hacia esta parte. Pero ya rascaron. ¿Y quién rascó? Pues ahora sí la desconocemos quién haya sido. Se ven garras, literal, garras.
si hubiera sido un animal que hubiera rascado. Incluso igual aquí hay algunas fechas, pero ya también por el tiempo y eso, ya casi no se logran ver mucho. Por aquí había otra. Aquí hay como una flecha así, indicando algo. Acá unas que 1, 7, 7. Pues vamos para adentro a ver qué pasa. De lado siempre baja, de lado. Pues ya nos encontramos adentro de la cueva. Para ustedes, queridos compañeros recomendadores, nos estamos adentrando a esta cueva, que cada vez pues, nos tenemos que agachar un poco más. Cuidado con la cabeza. Tú estás como bien pequeña. La última vez que entré acá había murciélaguitos. Cuidado, no vayas a levantar la cabeza. Sí, cuidado con las cabezas. ¿Por qué acá está esta parte negra? Pues aquí es otro tipo de piedra, a lo mejor ya sea más volcánica. Incluso aquí se ve como brillan igual los minerales de la piedra. Otras personas que han entrado igual aquí y que conocen más de esto, pues comentan que a lo mejor no esté tan errado el nombre de la mina, que a lo mejor pueda haber plata, lo que es aquí dentro de la mina. Pero sí desconocemos desde qué tiempo la hayan hecho, porque no es una cueva totalmente natural. O sea, se ve que igual ahorita como fue rascada igual por el hombre, pero sí desconocemos desde qué tiempo. Desde mi abuelo, desde mi padre, ellos nos contaban de esta cueva y existía desde mucho antes. Pues vamos más para adentro. Vamos poco a poco. Aguas con la cabeza nada más. Agárrate de mi mochila. ¿Qué onda, carnales? ¿Qué onda? Aguas con las arañas. ¿Ya van de regreso? Algo aguas. Ahorita que salgamos de la cueva. Espántalos. Sí, es lo que voy a hacer. Voy a cerrar la salida. Miren, acá todavía hay grabados. Acá hay cubolitas. La neta no se ve nada. Si apagáramos la luz, no se vería nada. Avánzale, avánzale. ¿Vas para allá apenas? Ok, ahí vamos. Yo les recomiendo que tomen fotos allá afuera. Se agachen la cabeza, agachen la cabeza. Mira. Acá alcanzan a ver esto. ¿Quién sabe quién lo hizo? Pero vamos. Más adentro. Más adentro. Cada vez bajamos más. La última vez que vine, la cueva nada más venía hasta acá. Hasta acá llegaba. Pero ahorita algo la ha estado rascando más. Sí, aquí es Hasta acá llegamos la última vez, ¿no? Pero ahorita está más profunda. ¿No? ¿Hizo más largo? No, se me hizo como que ya rascaron más. Bajen, bajen. Sí, está húmeda. ¿Vas a sacar foto? Sí, más para abajo. Vente y agarra tu pie. La última vez que entramos, dejé yo la cámara grabando y captamos algunas voces y algunos ruidos. Si quieren ver esa grabación, búsquenla en YouTube. ¿Dónde? De madera. No, ahí escúchalo. A ver, déjenme pasar. Yo si paso ahí agarren a mi sobrina. No. Ahí antes había unos animalitos, tal fondo era unido. ¿Murciélagos? No, los otros con más. La otra vez encontramos murciélagos. Mis amigos, ya vamos de salida. Ahorita voy grabando sin luz.
En un ratito me voy a quedar callado a ver qué se escucha o qué se llega a ver, porque dicen que aquí pues también espantan en esta cueva. Así que pues vamos a ver qué pasa, así que guarden silencio. Si escuchan voces, son los guías. Pues esta cueva, la verdad, está muy padre. Nada más que, si se dan cuenta, estoy agachado porque no quepo todo. Está muy pequeña la cueva, como más o menos unos 90, un metro. Y pues a ver que se escucha en un ratito. Ahí vamos, ahí vamos subiendo. Neta, estoy caminando muy loco. Ay. Miren acá, pueden ver de este lado, hay una raíz, ay, me mareé, de un árbol, que vamos a ver qué pasa. Vamos arriba. Pues ahorita ya salimos de la cueva, estamos bajando, vamos ahorita ya al avistamiento de luciérnagas, que era lo que estábamos esperando. Ya se hizo de noche, ya traigo mi lamparita. Aparte de que tuvimos algo muy raro en la cueva, en algunas fotos que tomamos, ahorita a ver si las ven. Pero, y un video que tomé, así como que qué pedo, me pasó una sombra ahí de la foto. Pero a ver ahorita que veamos las fotos, a ver qué pasa. Ahorita vamos ya al avistamiento de luciérnagas, porque esto cada vez se pone más interesante en San Andrés, Guayacatitla, temporada de luciérnagas. Amigos, pues ahorita ya todos estamos paniqueados, sinceramente. No sé, también ahorita si se dan cuenta, no es la luz, algo se atraviesa en mi cámara. Porque pues una luz no alumbraría así. Y acá nos cuentan los guías pues que sí ha habido cosas extrañas cuando toman fotografías o videos. Porque pues tan solo en los videos o en las fotografías se ven imágenes, se ven rostros, se llegan a escuchar algunos ruidos. Así que si ustedes escucharon algo en el video, pues déjenlo en los comentarios. ¿En qué minuto escucharon algún grito, alguna voz, algún lamento? ¿O si escucharon hablar a alguien? Eso es mi imaginación, se ve como una fogata. ¡La mecha! Pero es... ¡Puso los ojos blancos! Esto se pone cada vez más bueno, ya ven. Así que, pues hay que tener cuidado. Cada vez que vengan acá, tomen muchas fotos para que me las envíen a ver qué ven. No es cierto. El lugar está muy padre. Para los que les gusta el ecoturismo y el turismo paranormal, pues les va a gustar este lugar. Así que si ustedes llegan a ver algo en mi video, en mi transmisión, o algún ruido, alguna palabra, algún susurro, neta, háganmelo llegar. Neta, díganme qué está pasando y en qué minuto lo vieron. Porque pues ahorita yo vengo normal, vengo tranquilo. Y vengo grabando. Así que ahorita ya vamos al avistamiento de luciérnagas. Vamos a ver algunas luciérnagas muy padres. Y vamos a escuchar algunas leyendas más que nos cuentan acá. Acá los guías. Acá también viene el señor. Ahí no se ve. Acá traigo un alma en pena también. Así que amigos, pues ustedes tienen la última palabra. Vengan a Ecocay. Vengan a este hermoso parque, vengan a vivir esta hermosa experiencia
y entren a la cueva. La verdad, no se van a arrepentir.